Buenas noches. Como comprobarán, no soy Javier, no soy Javier Robles, nuestro amado presentador y director de este programa. Su opinión también cuenta en M95 Televisión y en redes sociales cada lunes por la noche a las 10 de la noche. Bueno, Javier está un poco indispuesto y me ha tocado a mí, el chico del banquillo, salir e intentar manejar a estos tertulianos que tenemos hoy. Y bueno, esperamos que la semana que viene esté con nosotros. Pedirle disculpas porque seguramente voy a cometer muchísimos errores. No tengo. Es lo mejor que han podido encontrar un lunes urgente. Así que discúlpenme porque en esto de las primeras veces siempre pasa. No va a ser demasiado doloroso, espero. Así que vamos a ir presentando a los tertulianos que tenemos hoy. Rafael Piña, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de volver a este programa, que ha estado alguna que otra vez, y por M95, con su nueva etapa, ¿no? Desgraciadamente Pepe nos dejó, y hoy pues un recuerdo para él, que lo tengo siempre en el corazón por todo lo que nos ha ayudado a lo largo de la historia de nuestro modesto partido, ¿no? Y de mi cicladura por la política, ¿no? Entonces, desde aquí hacer este agradecimiento, porque llevamos tiempo debido a la pandemia sin aparecer por los medios, y hoy os agradezco que hayáis contado conmigo. Hombre, no podía ser de otra manera teniéndome a mí, ¿sabes? Pero es verdad, un gran hombre, un gran tipo y un gran comunicador. José Antonio, ¿cómo estás de Latin Press? ¿Cómo estás, José Antonio Medina? Muy bien, bueno, muy bien, no, sinceramente muy bien, no, porque... no sé, pero lamentablemente estoy pasando una racha de familiares míos que se han marchado y hoy mismo he perdido otro familiar. Así que no estoy bien, pero sigo aquí y sigo adelante. Y saludos a la mesa y a la gente que nos está viendo. Vaya, pues lo siento mucho, José Antonio, de verdad, nuestro pésame. Igualmente. Y por otro lado... Juan Miguel Rodríguez, un placer tenerte otra vez aquí. Pues buenas noches, José Antonio, y a la mesa. Saludo especialmente para Rafa Piña, que es muy querido y apreciado, y que efectivamente llevábamos, yo qué sé, seguro que años sin vernos. Con José Antonio coincidimos más frecuentemente y también le transmito mi pésame, ¿no? Gracias, Juan. Bueno, pues una vez ya presentado, vamos a meternos en fregado, vamos a meternos en fregado. Por favor, no ser muy duro conmigo, vosotros tres, que soy becerrito, ¿vale? Que soy becerrito, que yo tengo dos pases, no me da para más. Y vamos, hombre, hoy no podíamos saltarnos la noticia del momento, ¿no? Que son las elecciones catalanas. Empezamos por nacional, luego nos venimos a lo local. Y bueno, los resultados de las elecciones catalanas está claro, han ido el PSC se ha subido para arriba, Vox ha crecido, Ciudadanos se ha estrellado literalmente. Y que bueno, Rafa, empezamos por ti, ya estás en la alcaldía y cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, primero creo que Cataluña tiene un gobierno o un parlamento ahora mismo bastante difícil de manejar. Muy, muy difícil de manejar. No sé si la izquierda radical, Esquerra Republicana, con Junts y la CUP van a volver a pactar por el tema de la independencia. Yo creo que hay que pasar página y, claro, lo digo desde mi sitio, ¿no? Desde donde yo vivo. No sé cuáles son las vivencias de allí, pero algo tienen que hacer diferente, porque Cataluña va bajando a marcha forzada. Es decir, Cataluña estaba en la élite económica de nuestro país y hoy en día, debido a todos estos conflictos y todos estos problemas, han bajado. Luego hay otra cosa que a mí me gustaría también hacer hincapié y es en la alta abstención. Estamos hablando que solo han votado en Cataluña, además una comunidad que generalmente se implica muchísimo en las elecciones de su región, de su comunidad, y sin embargo hemos bajado al 53%, desde el 79% que fueron las anteriores al 53%, más de 25%. En gente que ha querido ir a votar. Evidentemente la pandemia ha tenido que influir, pero yo creo que ha tenido que influir todavía más el hartazgo que la mayoría de la ciudadanía tienen del debate político radicalizado, que yo creo que se ha radicalizado mucho y sobre todo en Cataluña.
Es decir, que haya aparecido la figura de Podemos y la CUP allí, ha hecho que esa radicalización hacia la izquierda haya también movilizado a los radicales de derecha. Y aparece Vox. Estaba, es decir, no creo que en el imaginario de la gente pudiéramos pensar hace unos meses que Vox pudiera llegar en Cataluña a tener 11 diputados, es decir, 11 personas en la Generalitat. Era impensable. Y luego otra lectura que hago, y es que se está abriendo un poco ese abanico de personas que no están adscritas a una ideología. Me explico. Es decir, hemos tenido siempre gente que ha votado a la izquierda, salga y esté quien esté, gente que ha votado a la derecha, salga, o esté quien esté. Y hoy en día vemos que hay cada día un número de votantes, de personas que se implican en las votaciones, que no tienen una ideología clara, que es el caso de Ciudadanos. Es decir, si hacemos una lectura, a Ciudadanos han ido mucha gente que posiblemente antes eran votantes del PSOE, que han vuelto. Tenemos a mucha gente que a lo mejor antes eran votantes del PP, que ahora no han vuelto. Yo hay una lectura que he oído mucho y es que el votante de Ciudadanos ha ido a Vox. Yo opino que no, que habrá habido, claro que sí que habrá habido, ¿no? Pero yo creo que han sido los votantes del PP los que se han ido a Vox y algunos del PP que votaban a Ciudadanos han vuelto al PP. Esa es mi lectura, ¿no? Y luego, claro, evidentemente el PP en Cataluña no levanta cabeza, que no llega en un mensaje claro a la gente de Cataluña y por lo tanto han perdido otro escaño más, que yo creo que eso para el Partido Popular tiene que ser bastante preocupante. En fin, esa es mi opinión así en primera lectura. José Antonio Medina, ¿qué piensas? ¿Tú que manejas la prensa? ¿Qué piensas de estas elecciones? Yo creo que ha habido un ganador, bueno, ha habido varios ganadores, ¿no? Pero ha habido un ganador fundamental que es Pedro Sánchez, ¿no? Es el killer de la política española, ¿no? El hombre que apuesta, arriesga y además gana. Y además gana. Lo ha demostrado con ella después de una política de oposición destructiva, ¿no? Pues bueno, ha ganado. Y han perdido los que ya todos conocemos, ¿no? Entre ellos, la política de confrontación de Pablo Casado, ¿no? Se ha demostrado que no hay votos suficientes para tres partidos de la derecha y que los votos que hay para la derecha, en este caso, se han ido a Vox, el original, ¿no? El problema de Casado ya todos los conocemos, ¿no? Es un liderazgo cuestionado y que no se sabe dónde está esa persona. Yo creo que Salvador Illa lo tiene difícil para gobernar porque la alternativa que tiene es llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana y eso, que sería lo más sano dentro de todo, lo tiene bastante complicado Esquerra Republicana porque ellos han firmado un acuerdo interno donde los independentistas no quieren nada con el Partido Socialista, así que eso parece complicado. Por otro lado, yo creo que el Ciudadano, el gran perdedor, perdió más de 950.000 votos, 30 diputados, y esos votos no todos se fueron a Vox, porque Vox ganó con 200.000 votos, y el PSOE sumó 40.000 más en relación al 2017, y el PP perdió votos. Esos votos se fueron a las tensión y se fueron algunos a Ciudadanos, al Partido Popular y otros al Partido Socialista, pero no todos. Yo creo que la gran perdedora Inés Arrimada, que me hizo recordar a Albert Rivera, lo tiene complicado para seguir siendo la líder, porque es muy complicado ser líder cuando te dan un golpe tan fuerte, ¿no? Y bueno, Salvador Illa es el gran triunfador, aunque a lo mejor no gobierne, pero repito, aquí el que se ha convertido en el killer de la política española es Pedro Sánchez, y el que se ha convertido en el más desacertado político, el más novel y quizás sin talla, es Pablo Casado. Me gusta lo del killer el killer de la política actual, me gusta ese nombre que le has puesto. Juan Miguel Rodríguez, ¿qué opinas?
Hola, Juan. Pues mira, yo te doy mi opinión y me remonto a un alcalde que hubo en Marbella de infausta memoria, que decía que él ganaba las elecciones aún poniendo en la lista al bombero torero y los siete enanitos, ¿no? Pues aquí pasa igual. Aquí en Cataluña, que es un problema irresoluble dentro de la historia de España, que no es una cosa nueva, pues en Cataluña hay un partido tipo, que es el que la mayoría o bastante de los catalanes vota, que es Esquerra Republicana. ¿El tirón se lo ha llevado Illa? Pues sí. ¿Por qué? Porque el killer que dice José Antonio ha aprovechado esta fotogenia de este hombre que ha aparecido todos los días durante, qué sé yo, un año en los telediarios, en todos los centros de información, y a último ahora ha quitado a Iceta, que era el que se estaba tragando toda la pre-campaña, lo ha quitado, se lo trae a Madrid y pone a Illa en Barcelona para las elecciones, ¿no? Y le ha salido bastante bien. Ha sido ineludiblemente ha sido el partido ganador. Lo de Vox, pues es un globo de estos japoneses que van por el aire y va sin rumbo. Eso no tiene sentido, salvo que se le busque el sentido o se acepte que el voto que en las elecciones pasadas cautivó o recogió Ciudadanos, que ganó las elecciones y no las aprovechó, y por eso ahora se ha llevado el palo que se ha llevado, pues ese voto se ha diversificado. Uno ha ido al PSOE, que a lo mejor es natural porque el origen o la ideología de Ciudadanos es también socialdemócrata, y otros han ido quizás a Vox, pero Vox no tiene sentido ese voto en Cataluña, y seguro que si en las próximas elecciones si Vox existe porque no haya habido un entendimiento en la derecha española, que es lo que muchos están pidiendo, que la derecha española se una y que se haga un partido fuerte, pero si eso no ocurre, pues bueno, seguirá habiendo el Esquerra Republicana, que es el partido tradicional de la burguesía, incluso catalana, el Partido Socialista, que es autónomo del de Madrid, y siempre han conservado esa independencia, y los demás, y el Partido Popular, pues se ha diluido. ¿Por qué? Pues porque no ha sido, a lo mejor, no han tenido a lo mejor el referente o la fuerza o la condición de, por ejemplo, de Galicia, ¿no? En Galicia el Partido Popular barre porque hace las cosas muy bien, pero sin embargo, en el País Vasco y en Cataluña, pues cero patatero. O sea que más de lo mismo, y estaremos a ver qué es lo que va a pasar ahora para formar gobierno. Yo creo que el gobierno se va a formar sí o sí, sea Illa, que es el que tiene derecho porque ha ganado las elecciones con el apoyo de En Comú Podemos y el apoyo también, por supuesto, de Esquerra Republicana, porque si está apoyando Esquerra al gobierno en Madrid, ¿por qué no va a apoyar un gobierno en Barcelona o incluso participar con ese gobierno? Y esa es mi opinión. Así que, Juan Miguel, por hacer una suposición, ¿tú piensas que el gobierno que se puede formar estaría entre PSC y PSC y Esquerra Republicana, bien entrando en el gobierno o bien apoyándolo, y en Comú Podemos? Ya ahí le sobran votos, le sobran escaños, porque la mayoría Parlamento son 68, pues 33 de socialistas, 33 de Esquerra Republicana y los 9 que ha sacado en Comú Podemos, pues ya le sobra. Yo opino que esa posibilidad solo habría con una premisa, es decir,
ya lo ha anunciado hoy Esquerra, referéndum, referéndum legal y vinculante. Es decir, si eso se pone encima de la mesa y el Partido Socialista acepta, posiblemente pudiera haber ese tipo de acuerdo. Claro, en Cataluña le valdrá, pero ¿qué opinará el resto de España de que el Partido Socialista acepte ese referéndum y entre en la línea de Pablo Iglesias, que siempre ha sido el que ha defendido desde un corte más o menos español ese tema, ¿no? Yo lo veo muy complicado. Pero, Rafa, si ese pacto ya está hecho, ya se anunció que el gobierno de Madrid entraba en ese diálogo siempre que no se hubiera entrado en la ley, porque evidentemente ni Esquerra Republicana, con un 25% de votantes que ha sacado del 50% de participantes, no hay una mayoría que dé a entender que eso es factible, ese diálogo por la independencia, que no va a ser factible, pero Esquerra Republicana, que se abra una mesa de diálogo y se ponga la cuestión sobre la mesa, eso ya lo tienen firmado entre ellos. No, no. Ya lo anunciaron de las elecciones. No es cuestión, yo no hablo de que se hable de ese tema, eso por supuesto, eso lo doy por supuesto, sino de que se apruebe, es decir, de que lleguen a un acuerdo para que pueda haber investidura en Cataluña. Es que no hay mayoría electoral, o sea, Esquerra sabe que no tiene argumento para exigir, para llevar a la práctica su ideal, ¿no? Su independencia, porque no hay una mayoría electoral que así lo pida. Han sacado ahora a lo mejor más parlamentarios la parte nacionalista, bien, pero que no hay una mayoría cualificada para dar ese paso, entonces nadie se lo va a conceder. Pero que haya una mesa de diálogo, por supuesto, que eso se lo va a dar. Eso pasó en Quebec en fechas ya hace algún tiempo, ha pasado también en Escocia, se han perdido los referéndums, pero eso no quiere decir que aquí se haga, y yo no tengo tan claro de que en Cataluña no se consiga. No lo va a conseguir porque bueno, el referéndum está contemplado para unos ciertos motivos. Consensuado, pero no para darle la independencia política a una región de España. Y bueno, y a mí en derecho comparado, ni Quebec o ni Canadá ni Escocia tienen nada que ver con esto, ¿no? Y precisamente, no sé, ¿no? O sea, que supongamos que Quebec obtuviese la independencia vía referéndum. Si eso se pudiera trasladar aquí, yo lo vería eso imposible, ¿no? Muchos votantes yo creo que habría mayorías que votarían en contra de eso, porque ese no es el fin. Que haya una mesa de diálogo más participativo, que reclamen más autonomía o más sesiones de parte del Estado, pues bueno, pues que se quiera equiparar al País Vasco, a todas las competencias que tiene el País Vasco, me parece bien. Que quiera controlar a lo mejor la seguridad social, como ya le está pidiendo, o ya se le ha concedido, o se le ha prometido al País Vasco. Cosas así, sí, pero independencia es imposible que a través de una exigencia de un partido se vaya a conseguir. Estaríamos en un país de locos, vamos. José Antonio, ¿qué opinas de esto? Que me tengo que meter ahí en medio, porque no seguís vosotros. José Antonio, ¿qué opinas? ¿Quién crees tú que al final definitivamente podría gobernar en Cataluña? Yo creo que va a gobernar Esquerra Republicana con Aragonés a la cabeza, apoyado por el resto de los independentistas, ¿no? Por la CUP y por el Junts per Catalunya, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? A mí me gustaría que fuese Esquerra y PSC. Pero lo veo complicado, aunque no descabellado, porque en esta política española todo es posible. Y podemos pensar que si hacen una componenda allí en apoyada por Común en Podem, ¿no? Apoyado en Cataluña, eso permitiría vía libre en Madrid al gobierno de Sánchez. Eso sería lo ideal. Además, dentro de ese carácter
independentista de Esquerra Republicana es el más laxo, el más flexible, el que permite mantener conversaciones. Los demás, pues no son tan flexibles y ya lo han dicho, ¿no? Ellos van a por independencia y punto, ¿no? Eso lo han dicho ellos y yo les creo, ¿eh? Yo les creo, porque este tipo de gente hay que creerle lo que dicen, ¿no? Eso de que será mentira. Es como cuando Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos, venía diciendo lo que dijo y lo hizo. Y la gente decía, no, cuando él llegue, eso es mentira. No, no, a los malos hay que creerles cuando te hablan. Eso hay que creerles, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que Aragonés va a ser el presidente de Cataluña y lo ideal sería que pactara con PSC, pero no lo veo, sinceramente. Creo que va a ser Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, y bueno, con ellos dos ya gobiernan, y si meten a la CUP, pues ya ni te cuento, ¿no? Es curioso que a raíz del planteo, José Antonio, que has hecho, es verdad que a los políticos normalmente no nos lo creemos, y cuando dicen las cosas y las hacen, es como que no lo esperábamos, ¿no? No nos lo queríamos creer, ¿no? Es lo que tú... Bueno, volvamos a más local, que es al final, recordad que esto es una televisión local y tenemos que hablar de lo local. Veremos qué pasa en Cataluña en las próximas semanas, ya le tocará a Javier tener que manejar ese tema. Así que vámonos el viernes por la noche, a las 12 de la noche, por fin nos desconfinaron y volvimos a la actividad justamente un día antes del Día de los Enamorados, ¿no? Todo el mundo comprando el sábado, todo el mundo comiendo fuera el sábado, y ahí es donde entramos. Por dar una vuelta, Juan Miguel, saliste sí. Este fin de semana, te diste una vuelta, ¿cómo pues viste el ambiente? El fin de semana hice el mismo recorrido que he venido haciendo incluso con el confinamiento, porque los sitios que yo he visitado no estaban cerrados, que el comprar la prensa, comprar el pan, ir al supermercado... Y poco más, ¿no? Pero claro, daba pena ver, por ejemplo, pues el centro, todos los negocios cerrados, los lugares de hostelería cerrados, pues todo eso daba grima, ¿no? Porque son comercios que lo están pagando mucho, ¿no? Y yo me hacía, cuando salió la sentencia esta del Tribunal Supremo del País Vasco, dándole la razón a los hosteleros, que ellos no tenían por qué pagar los platos rotos, y es verdad, ¿no? O sea que yo me puedo contaminar más en una cafetería tomándome un café en una terraza que yendo al campo. Pues me parece que no. Yo no lo creo, tendré las mismas posibilidades. ¿Me puedo contaminar más comprando la prensa que hay un sitio reservado que yo sé que cuando hay uno dentro del local tengo que esperar que ese señor compre y a continuación entro yo? Pues tampoco. ¿Paseando? Pues también me puedo contagiar paseando y es un riesgo que todos corremos. Es cierto que la pandemia pues da bastante yuyo, da bastante miedo, pero querámonos o no, tenemos que convivir con ella este año, el que viene y quién sabe más. Y la única esperanza, pues la vacuna. Cuando se vacune entre el 60 o el 70% de la población, parece ser que ya podremos andar más tranquilos. No más confiado, pero sí más tranquilo de que la pandemia va a ser más difícil, que el virus va a ser más difícil que nos ataque. Rafa, te diste una vuelta por San Pedro, imagino, ¿no? No, la verdad es que no, salí, hago mi deporte, cojo mi bicicleta y sin salir del término municipal, me conozco ya el recorrido de San Pedro hasta Cabo Pino, y de Cabo Pino a San Pedro lo he hecho por todos los sitios que se puede hacer, por abajo, por arriba, por la sierra, por todos los sitios, no sé cuántas veces, ¿no? Porque es la única posibilidad que hemos tenido durante un tiempo y ahora que tenemos desde hace poco. Lo que sí he visto, porque desde mi despacho tengo mi ventana y lo tengo a una calle bastante céntrica de la zona de San Pedro, veo calle La Gasca, en la parte trasera de mi casa está Avenida La Constitución, entonces veo el ambiente, ¿no? Se ve y se palpa el ambiente. Yo en San Pedro, por las mañanas, sí había actividad. Las mañanas en general ha habido actividad casi normal, ¿no? El rato de la mañana, desde las 11 hasta las 2 aproximadamente, las tardes,
eran patéticas, ¿no? Era una ciudad fantasma, ¿no? Y a partir del sábado, pues he visto muchísimas. Bueno, tú has puesto ahí una fotografía, una imagen que mis propios paisanos me comentaban. Y dice, es increíble cómo la calle Marqués del Duero está de gente, todas las terrazas llenas, todo lleno. Ha habido un momento de escape, ¿no? De la gente, ha tenido la gente ganas de volver a salir a la calle. Y evidentemente la actividad comercial lo necesita, necesita que la gente vuelva a salir, vuelva a consumir y tener mínimos recursos para la subsistencia, que se están pasando momentos muy, 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 muy mal por parte sobre todo de pymes y de muchísima gente que ahora mismo está en el paro, en fin, y se necesita que haya esa actividad. Ahora bien, también nos advirtieron hace poco tiempo, Juanma Moreno nos decía que vamos a tener un diente de sierra, es decir, que ahora estaríamos en un periodo de tiempo en diente de sierra, bajarían y subirían los contagios, y evidentemente con estas actitudes es lo más razonable. Porque si estamos clausurados, estamos en casa, estamos todos en cuarentena prácticamente, muchos de ellos lo hacemos hasta de una forma voluntaria, sin estar obligados, estamos más tiempo del que quizá pudiéramos, ¿no? Estamos en casa por otros problemas, ¿no? Por otros temas más cercanos, cada uno, sobre todo familiares, ¿no? Entonces, si cada vez que estamos mejorando, volvemos otra vez a abrir la actividad económica, la actividad en la calle, volvemos a reunirnos. Decía Juan Miguel que es lo mismo estar en un bar. No, no es lo mismo. Y yo defiendo la hostelería y defiendo porque lo que hay que hacerlo es de una manera diferente. Tengo una persona que está afuera y me dice, cada vez que se entra en un bar o vas a una terraza, te obligan a cada una de las personas que llegan al bar a darle su número de teléfono directamente. Y en el momento que se sabe que en ese momento, en esa franja horaria que has estado ahí, había algún contagio, automáticamente todas las personas que había en el bar los ponen en cuarentena. Aquí esto no se está haciendo. Te toman la temperatura, te obligan a ponerte pues, todos los el gel para que no tengas contagio, en fin. Y aquí se están tomando medidas en ese sentido laxas. Se tenían que ser mucho más duros en este sentido. Ir al campo en general, y digo en general porque también veo mucha gente, se lleva mascarilla. La mascarilla, quiera que no, nos protege. Sin embargo, en el bar, en el restaurante, para tomar el producto, para consumir, nos quitamos la mascarilla. Es decir, la mayoría de contagios en Navidades no se han hecho en bares, se han hecho en las casas, precisamente porque hemos tenido grupos familiares en los cuales no hemos tenido la mascarilla y los contagios han aumentado de una manera importante. Por lo tanto, la mascarilla yo creo que nos indica algo de que tenerla nos protege a nosotros y protege a los demás en caso de que estemos contagiados. Entonces, los repuntes pueden volver y yo no sé si esto es lo lógico o no, porque no soy un experto, evidentemente, pero yo creo que más vale una medida radical, como han hecho en Alemania. Claro, en Alemania el problema es que se le ha podido subvencionar a los comercios, a la gente, porque tienen liquidez y han podido hacer que la gente pueda sobrevivir durante algún tiempo. Yo echo de menos esos 120 mil millones, esa burrada de dinero que tenía que venir de Europa, que todavía, que yo sepa, no ha llegado a España. Eso hubiese sido perfecto para ver ayudado a todo el mundo, para haber pagado los ERTE, para haber pagado una subvención y ayuda a todos los negocios que tengan que cerrar y no puedan tener actividad durante un tiempo, y haber sido mucho más radicales en el confinamiento, de manera que acabemos con esto o lo pongamos en unas tasas mínimas, se tomen medidas más drásticas y no entremos en un diente de cierre que yo estoy casi convencido que va a ser lo que va a ocurrir ahora en este periodo de tiempo. Y el verano está a la vuelta de la esquina y tenemos que tener en cuenta que el verano es el que nos salva el año completo a los demás. Es decir, dependemos de la confianza que puedan tener después los turistas, y no en pleno verano, sino con un periodo de tiempo aceptable, para que al final vengan ese turismo alemán, ese turismo británico, ese turismo... Hablabas algo también, no me quiero extender mucho más, de la vacuna. Por supuesto, la vacuna es lo ideal. Pero yo creo que hay algo que se habla menos, o bastante menos, y son los fármacos. Es decir, ¿se está trabajando suficiente en buscar una cura para el COVID? Porque si hay una persona que se infecta y automáticamente tiene cura y no tiene que llegar a los hospitales y no tiene que llegar a las UCI porque haya algo que cure ese virus, que esa enfermedad que nos produce, pues posiblemente estaríamos muchísimo más tranquilos a la hora de tener un contagio. Ahora lo que hay es miedo, porque hay un porcentaje, aunque sea bajo, de personas que llegan a morir debido a esta enfermedad. Entonces yo creo que lo más importante sería buscar un fármaco mientras que nos vacunamos todos. Esa es mi idea o lo que yo opino. Sin embargo, de esto se habla poco.
José Antonio, ¿qué percepción tienes tú de este desconfinamiento este fin de semana? Mira, hace un mes atrás o 2 meses, todos queríamos llegar al número mágico que el Centro de Control de Enfermedades de Europa había establecido, ¿no? Que eran 25 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y reconocer que cuando pasábamos de los 150, el riesgo era importante, ¿no? Hace unos meses atrás todos combinábamos esa creencia, aceptábamos esa postura científica, ¿no? Ahora, la sorpresa es que si estamos por debajo de 1.000, estamos bien. Podemos abrir el negocio. Vámonos a la calle a tomarnos una cerveza, ¿no? Yo no me lo creo, sinceramente. Yo no creo ni sé que es muy complicado conseguir el equilibrio salud, economía, economía y salud. Eso es para magos, ¿no? Eso es algo así, ¿no? Pero el optimismo de qué bien, abrimos el sábado los comercios. Wow, yo no me lo creo, ¿no? No soy optimista. Yo en un hilo que creó la alcaldesa, yo le decía lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Le decía eso. No podemos ser optimistas. Todos los municipios andaluces, bueno, todos, la gran mayoría, entre ellos Marbella, San Pedro, Estepona, Benalmádena, estamos en riesgo extremo. No riesgo moderado, extremo. O sea, que nos podemos morir si nos contagiamos. Esa es la realidad que existe en este momento. Lo demás es política. Y esa política no funciona. Hombre, parece que funciona porque la gente se alegra y sale, ¿no? Pero recordemos que cuando nos tocó la primera ola, nos quedamos en shock. La segunda la pasamos. La tercera vino en diciembre, gracias a que nos desparramamos por ahí y a la cañada. Y bueno, y según la alcaldesa, Algeciras y a Melilla, ¿no? Porque las tenemos ahí, estaban a 2.000 por cada 100.000, ¿no? Y nos puede venir, como avanzaba hace un momento Rafael, una cuarta ola, ¿eh? Porque estamos cerquita de Semana Santa y nos viene el verano. Y Semana Santa es el barómetro del verano. Si nos volvemos locos, ojo con ese dato, la cuarta ola nos puede atacar. Y yo no conozco, por lo menos, bueno, no conozco porque es que no voy, ¿no? Pero hay un bar cerca de mi casa donde se respetan las distancias, las mascarillas, pero a mí nunca que he entrado ahí a comprar cigarrillos o a tomar una cerveza, me han tomado la temperatura ni me han pedido el teléfono. Jamás, nunca, nunca. Y estoy metido en Red COVID, en este tema nacional, ¿no? Así que yo creo que está bien porque el comercio tiene que vivir. Pero hay que decirle a la gente las cosas claras. El comercio tiene que vivir, pero no se trata de que esto se ha resuelto. Mira, en Venezuela, el país de donde yo soy y al que amo, Hola. ¿qué ha pasado? Y congelada. Se ha quedado en Venezuela. Bueno, aprovecho para hacer un enganche publicitario que siempre hace Javier, y es que, oiga, bájense Radar COVID. No les cuesta nada. Es gratis. No lo hagan por ustedes solo. Háganlo por ustedes y háganlo por todos. Radar COVID, su app. Esto lo dice Javier en cada programa. Creo que es adecuado ahora que José Antonio reactiva con nosotros hacerlo. Bueno, muy bien, pero ya sabemos que tenemos ahí esa cuarta ola, esos dientes, en fin, mientras se vuelve a conectar José Antonio. Pero vamos a dar un paso atrás, Juan Miguel. ¿Piensas que vamos a dar un paso atrás, que probablemente en una semana o en menos nos tengan que volver a confinar? Porque yo creo que para los negocios, no sé qué opinaréis, pero debe de ser esto ya la muerte, ¿no? O sea, Totalmente. Bueno, cada vez. la autoridad británica han advertido que esta cuarta ola procedente
de una cepa británica conectada con otra sudafricana y brasileña y no sé cuánto más, pues va a ser más agresiva, más mortal, ¿no? Porque hasta ahora, aunque nos sorprende mucho y nos duele mucho saber que a lo mejor en la provincia de Málaga el fin de semana han muerto 23 personas, que en Marbella han muerto 2, que en Andalucía han muerto 300, pero sin embargo, en opinión de algunos, que yo lo veo razonable, hasta ahora el virus no se ha mostrado tan agresivo, por ejemplo, como el de la gripe. El de la gripe cuando entra por su casa y se lleva bastante para adelante, ¿no? Lo que pasa es que la estadística, pues bueno, pues son así, ¿no? Aunque también la de estadística del INE no tiene nada que ver con la del gobierno. Para el INE, el virus, el COVID-19, se ha llevado ya a más de 97.000 personas. Bueno, en definitiva, que el virus es agresivo, pero no tanto, que hay muchísimas personas que lo superan y que hay muchas personas que lo pasan o son portadores, nos cruzamos con ellas por la calle y no sabemos, o en el supermercado, y no sabemos que podemos infectarnos ahí. Total, que la esperanza, ¿dónde está? La esperanza está en que haya una vacuna. Y hay varios proyectos de vacuna, la Sputnik está rusa, la americana, incluso hay un epidemiólogo, bueno, un médico español que ha inventado un programa a través de un WhatsApp que te lo puede descargar y tú mismo te puedes controlar, vale 4,5 euros la prueba. Pues tú mismo te puedes controlar las veces que quieras si estás infectado, ¿no?, o si eres portador. Hay muchas soluciones, no va a ser una derrota definitiva, hay muchas soluciones en marcha y yo creo que al virus ese lo acabaremos por superarlo. Esa es mi opinión. Rafa, gracias. Juan Miguel, Rafa, ¿qué opinas? ¿Qué crees? ¿Que vamos a dar un poco más, no? Mira, yo cuando veo a alguien que se contagia de gripe, en general, por lo menos lo que he vivido cercano o las mismas veces que lo he tenido yo, el que pilla la gripe la pilla. Es decir, no hay ninguna vuelta. El que pilla la gripe la pilla y tu familia, como no esté, la pilla. Y el que no. Sin embargo, el coronavirus, en casos muy cercanos, ¿no?, familias completas que se han contagiado y cada uno de los miembros ha tenido una forma, una actividad en la enfermedad. Es decir, yo tengo cercano, los 4 miembros, bueno, 2 miembros no se han infectado en la misma familia. 2, ¿no?, viviendo, comiendo y estando juntos, no han tenido ninguna infección. Y luego otros 2, pues uno de ellos ha estado con fiebre, y el otro totalmente asintomático. Es decir, cuando se han hecho PCR, han dado positivo 2 de la familia, 2 no, y uno ha estado con fiebre tal, que fue por el que se dan cuenta de que había un contagio en la casa. Y sin embargo, el otro familiar, 0, nada, ni un solo síntoma, nada de nada. Pues es la diferencia que tiene el coronavirus con otro tipo de enfermedad contagiosa como la gripe, que en general cuando la coge y todo el mundo se entera. Y este puñetero virus, el problema es que lo tienes la enfermedad, estás contagiado, estás contagiando a otra gente porque no sabes siquiera de que lo tienes. Eso es lo que está haciendo que esto sea tan complicado. Y luego, el síntoma en cada una de las personas es absolutamente diferente, como ya acabo de decir. Eso también es importante. Yo la vacuna, por supuesto, ese sería para erradicar el virus en el mundo entero, ¿no? Pero, ¿y los fármacos? Yo, Juan Miguel, vuelvo otra vez a insistir. Se ha hablado algo, en Málaga se había o en Granada, no recuerdo, se han hablado de alguna, en Argentina también he tenido, de que hay algún tipo de fármaco que mata el virus, ¿no? E incluso que lo elimina de manera que no haces contagio, pero no hay prácticamente información en este sentido. Y yo creo que sería mucho más importante ahora, en la situación que está, mientras que la vacuna va desarrollándose y nos vamos todos poniendo la vacuna, de que hubiese algo, algún fármaco, que en el momento que detecta que tienes el COVID, tomes el fármaco y por lo menos sepas que te va a matar, que te va a destruir el virus, no tengas que ir al hospital. Es decir, que yo creo que eso sería lo ideal en la circunstancia en la que estamos, ¿no? De que tú tengas la seguridad de que aunque cojas la enfermedad, pero no vas a morir de ella, ¿no?
que yo creo que al fin y al cabo es lo que nos hace un poco a todos los demás, pues tener esa precaución, no solo por ti, porque muchas veces no quiere uno tener la enfermedad, ¿no? Pero tampoco uno quiere ser portador de la enfermedad a familiares queridos, en fin, a los que tenemos padres ya con una cierta edad, a nuestra propia familia más cercana. Entonces, eso nos hace a muchos, entre ellos me encuentro yo, ¿no?, de que estemos en un casi confinamiento voluntario. Es decir, yo no necesito que el Estado o la Junta de Andalucía me diga que yo no puedo salir de mi casa. Yo tengo conciencia suficiente para saber que ahora mismo, en la situación en la que estamos, tengo que tener muchísima precaución, sobre todo, y lo vuelvo a repetir, por mi entorno, ¿no?, para no ir a sitios donde pueda tener un contagio. Estamos hablando de centros comerciales, estamos hablando... Pues hemos buscado alternativas. Yo hoy en día, por suerte, hay alternativas. Yo las compro, la mayoría de ellas, pues las hago por internet, a las grandes superficies, en cualquiera de ellas. Hoy en día te ponen la compra, te la ponen en tu casa. Pues estoy evitando de ir a... En fin, y si tienes que salir algo, porque no tienes otro remedio y tienes que comprar, pues ir con toda la precaución del mundo y las mínimas veces del mundo. Yo creo que eso también depende, debería de depender del propio ciudadano, de tener esa responsabilidad, de hacerse responsable de esta situación e intentar, pues, participar en lo mínimo posible del contagio de esta puñetera enfermedad que nos ha tocado vivir en el siglo XXI. Pensábamos que nuestra generación nos íbamos a librar, y por suerte nos hemos librado de grandes eventos como pueden ser guerras y inconvenientes de este tipo, ¿no? Pero nos ha llegado el puñetero bichito este que no, algo nos tiene que hacer, ¿no?, de que vivamos en una época... desgraciada época, ¿no?, que va a hacerle muchísimo daño a muchísimas familias, a la economía del mundo entero, a la economía de nuestra tierra. Nosotros, desgraciadamente, por las circunstancias de la historia, vivimos absolutamente y casi completamente del turismo. Ahora que tenemos este problema, pues no, nuestra economía se va a resentir, aunque también estoy seguro, estoy convencido de ello, de que de los primeros sitios, de los primeros lugares, de los primeros municipios que saldremos de esta crisis, cuando esto se abra, también será el nuestro, porque tenemos una base muy importante en todo este tema y grandes empresarios, grandes hoteles, grandes restauradores, grandes comercios, y saldremos en su fecha. Pero en el viaje se están quedando mucha gente. Yo tengo amigos míos que han cerrado ya su negocio, que no van a volver a abrirlo porque no pueden tirar, porque no pueden más. Dice, mira, por lo menos me quito los gastos. A mí el único recurso que me quedaba para sobrevivir era volver al banco a pedir un préstamo. Y yo no voy a endeudar más mi casa porque no puedo endeudar más mi casa. Y está siendo muchísimo. Es decir, prefiero quedarme como estoy. Estoy mal, problemas muy graves, pero por lo menos no me endeudo más. En fin. Termino con eso. ¿Cómo se nota lo de la carrera política? Te tiran ahí, te sueltas... Bueno, yo sabes que pertenezco a PYMEN, a la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella y San Pedro de Alcántara. Y nosotros sí que vivimos muy duro, El tema este lo estamos viviendo, nuestros socios lo están viviendo muy en las carnes. Y nosotros sí somos la pequeña y mediana empresa de verdad, ¿no? Quiero decir, la tiendecita de barrio, la pequeña floristería, la pequeña carnicería. Y la verdad es que lo están pasando bastante mal. Y ahí... vamos a seguir ese hilo argumental, Rafa, pero le va a tocar a Juan Miguel, si te parece, qué va a pasar, porque es verdad, no hay manera, no nos ayuda, ni económicamente, bueno, el famoso dinero que vendrá de Europa, y veremos si vuelve. Ya se nos está contestando José Antonio. Muy bien, José, ahora enlazamos Juan Miguel, bienvenido de nuevo. O sea, es que le gusta el protagonismo y entonces se va y se viene según le viene bien. Yo es que soy... Yo soy así de protagonista, ¿sabes? No sé dónde me quedé, ni sé lo que terminé de... Estábamos en Venezuela, Ah, bueno. No, decía que en Venezuela hay una forma de confinamiento. Una semana confinamiento radical y otra semana donde la gente puede salir a la calle porque el virus desaparece, ¿no? Perfecto. Estamos ya en otra historia. Vamos a hablar... de las subvenciones, José, de las subvenciones a que no vienen ni de Europa ni tampoco, es verdad que en el ayuntamiento de aquí local pues se supone que hay destinado un dinero, 2 millones, si no recuerdo mal, ahora Rafa nos contará, pero Juan Miguel, ¿qué opinas? ¿Que se nos hunde el tejido del pequeño y medio empresario?
Hombre, yo con un poco de ironía, tú has visto, me imagino, la película de Bienvenido, Mr. Marshall. Sí, sí. Bueno, la hemos visto todo, ¿no? Pues eso, ¿no? Que a lo mejor llegará el motorista y el coche que supuestamente trae el reparto del dinero y pasará de largo. El dinero gratis, yo no creo que lo que nos vaya a venir de Europa. Si viene fondos europeos para suplantar la crisis, tenemos que tener en cuenta dos cosas. O bien ese dinero se paga vía inflación o depreciación del euro, que a nadie le interesa tampoco, o bien ese dinero se paga vía aumentar impuestos, o sea que gratis no va a haber nada. Yo creo que bueno, que el empresario o el autónomo lo está esperando como agua de mayo, y bueno, y bienvenido sea si de verdad viene, pero que gratis no creo que vaya a ser. No sé el Ayuntamiento de Marbella cuánto dinero tiene para sufragar o para ayudar en algo, ¿no? Pero yo últimamente, y perdón porque ni soy de allí ni nada, pero para mí el referente de un político honesto, gestor y que vive por su pueblo es el señor alcalde de Estepona. Y en ese espejo yo creo que Marbella se debe mirar, hacer bien un buen reparto de su presupuesto, cosa bastante difícil porque recordemos que no sé ahora cuánto estará, pero entre el 70 o 72% del presupuesto se lo lleva el capítulo 1, el gasto de personal, ¿no? Así que nos queda después una propina para cuidar jardines y parchear las calles, no nos queda más, ¿no? Pero yo digo que por el Ayuntamiento de Estepona, chapó, que con sus propios presupuestos, sus propios esfuerzos, ha hecho ahí un hospital para descargar al de la Costa del Sol, lo ha conseguido y se lo ha dado a la Junta de Andalucía para que lo administre, para que lo lleve. Así que chapó por ese poma. ¿Y en qué momento, no? ¿Y en qué momento vamos, ni la mejor, Rafa, tú me lo dirás, pero ni en la mejor estrategia política podía venir que se terminara el hospital justo en estos momentos que más necesitamos más camas, ¿no? Rafa, ¿qué opinas? Ya no solo esto, ¿eh? Queremos hablar de lo de la ayuda, ¿eh? Que es lo importante. Pero no, yo te respondo. La diferencia tan abismal que hay entre la gestión que se ha hecho en Estepona y la que se está haciendo en nuestro municipio. Aquí me hablo a San Pedro, ¿no? El otro día estuvimos indagando en la licencia de obra de la ampliación del centro de salud de San Pedro de Alcántara, que es un centro de salud de 5.000 metros cuadrados. El actual tiene 800 metros cuadrados. El actual. El nuevo tiene 5.000, es decir, en tres plantas. Sótano, planta baja y una planta superior. Que podría haber aliviado en este sentido también muchísimas cosas en San Pedro. Y, en fin, no quiero entrar demasiado en esa polémica. ¿Saben en qué fecha se pidió la licencia de ese centro de salud que estuvimos indagando el otro día? En el año 2010. 11 años. 11 años para tramitar esa licencia. Es algo que es indignante. Lo pidió el PSOE en su fecha y ahí ha estado dormido. Nadie ha hecho prácticamente nada hasta el año 2015 que estuvimos nosotros y en el pacto de investidura la obligación era que se hiciera un nuevo centro de salud y, en fin, y se desatascó en su fecha y en muy poquito tiempo ahí está el centro de salud. En cuanto a lo que ha dicho Juan Miguel, no llevas una parte de razón, es decir, el porcentaje del capítulo 1 en el Ayuntamiento de Marbella es bestial. Pero el problema no es ese. Juan Miguel, ese no es el problema. El problema es que el capítulo 4, o el capítulo 2 creo que es, que son los gastos ordinarios, se ha incrementado también de una manera exponencial. Es decir, hemos tenido que contratar un montón de empresas, en este caso empresas de jardinería y una serie de empresas externas, para poder prestar servicio para que el pueblo esté en condiciones. Es decir, algo no funciona. Evidentemente, algo no funciona. Y ahora yo te remito otro dato. Generalmente, el remanente de tesorería, es decir, el remanente de tesorería es el dinero que no se puede gastar o que el ayuntamiento no gestiona del presupuesto anual. Normalmente está en 30 o 40 millones de euros. Es decir, este ayuntamiento
de los distintos capítulos es incapaz de gestionar entre 30 y 40 millones cada año. Es indignante. Es decir, no es que no haya dinero en este ayuntamiento. No es cierto. Este ayuntamiento tiene dinero, tiene liquidez. Lo que pasa es que lo tiene muy mal distribuido, muy mal redistribuido. Yo te pongo un ejemplo. Este año, si empezamos nosotros a descontar del presupuesto los eventos deportivos que no se han hecho, prácticamente ninguno. Subvenciones, por ejemplo, Semana Santa, que no ha habido Semana Santa. Las ferias, las verbenas, eventos culturales que no se han hecho este año. El otro día me daba un dato Manolo Osorio y Dani Maike, que ha sido director general en Hacienda, y me decía que en el mes de noviembre, finales de noviembre, en el año 2020, el presupuesto de ayuda de emergencia social era de 800.000 euros. Y a finales de noviembre todavía quedaban 350.000 euros por gastar. 350.000 euros por gastar. Y vemos las colas todos los días en Cáritas, en San Pedro, en Marbella, en Nueva Andalucía, porque la gente no tiene para tomar alimento. Es decir, lo que falta, lo que no falta es dinero, y lo que sobra es burocracia, mucha burocracia. Cualquier gestión es interminable, incansable, es llena de papeles, llena de expedientes. Es algo absolutamente irracional lo que está pasando en nuestro ayuntamiento y en general en nuestro país. Excesiva burocracia, y aún estando en emergencia social, aunque se han acortado los plazos, y me consta, porque Isabel Cintado, me consta, porque hemos tenido una relación corta para estos temas, porque le hemos pedido ayuda a gente, en fin, sé que han acortado los plazos, pero no es suficiente. Hace pocos días presentábamos una ordenanza precisamente para ayudas de emergencia social, que decía que llevaban tramitándola un año y que el COVID, en fin, bueno, pues ahí la tienen, le hemos dado un borrador, le hemos dado, igual que hizo Manolo Osorio en octubre del año pasado, viendo la que nos iba a caer, la que nos estaba cayendo, que se le dieron las bases para prestar ayuda a las pymes. Se le dieron las bases, se le hizo todo. Si se hubiese tramitado con urgencia, ya te digo yo a ti que esas bases, esa ayuda estarían llegando, como están llegando en Mija, como están llegando en otros ayuntamientos. Si tú pones ahora, ya que estás ahí, puedes poner ayuda, el ayuntamiento ayuda o subvenciona al pequeño y medio. Verás la cantidad tan enorme de municipios en España que han llegado a prestarle ayuda a sus comerciantes, que bastante contribuyen, ¿eh? Porque yo muchas veces digo, y lo digo además con sentido, el pequeño comercio y los comerciantes y el pequeño negocio en San Pedro y en Marbella no solo paga los impuestos, luego ayuda a los clubes de fútbol, ayuda a organizar las 24 horas, ayuda a todos los pequeños eventos que se hacen de todo tipo, con regalos, con esto. Es decir, el tejido empresarial de nuestro pueblo es casi social, aparte de todo lo que le pagan al ayuntamiento. Y que el ayuntamiento no haya tenido dentro de sus privilegios, de sus prioridades, en la situación en la que estamos, como mínimo una pequeña ayuda, que estamos hablando de unos 1.500 euros, le hubieran llegado como mínimo. Le hubieran llegado a muchísimas pymes, le hubiera llegado como agua en el desierto. Le hubiese llegado como agua en el desierto. He tenido constancia de las ayudas, por ejemplo, a los alquileres de locales de la Junta de Andalucía, que ha sido otra engañifa. Ha sido otra engañifa. Resulta que hay una normativa en la cual dice que un alquiler, la fianza, se tiene que depositar en una entidad de la Junta de Andalucía. Eso no lo hace casi nadie en nuestro municipio. Bueno, en nuestro municipio casi nadie en Andalucía. Yo he hablado con algún gestor que tengo amigo, que es de otra ciudad, y dice, mira, en mi pueblo solamente hay una persona que hace eso. El resto de locales alquilados no lo ha hecho, no lo hace nadie. Bueno, pues ese era uno de los requisitos. Bueno, pues por ese requisito, ya te digo yo a ti, que el 90% de las personas que han pedido ayudas al alquiler lo han perdido. Es decir, nos manipulan y nos mueven como les da la gana, desgraciadamente. Y el ayuntamiento, que es lo más cercano que hay a los ciudadanos, tiene la posibilidad, y lo digo, Juan Miguel, y hay dinero, que te lo digo, que hay dinero, si se gestiona bien y se hace bien, para haberle ayudado a las pequeñas y medianas empresas, que hubiese sido un respiro muy grande. Rafa, nos quedan 5 minutitos. José Antonio, dinos, cuéntanos, ¿qué opinas sobre todo esto de las ayudas a las pequeñas y medianas empresas que no llegan, que son muy prometidas, pero no llegan? Bueno, yo
entrevisté al vicepresidente de la Plataforma de Comerciantes y Hostelería de Marbella, el señor Pablo Domínguez Averazuri, y me comentaba, él es dueño, perdón, inquilino, era inquilino de dos locales y ahora de uno, ¿eh? Y me comentaba que los alquileres, yo le pregunté eso, ¿cuánto se paga de alquiler ahí en el casco antiguo? Me decía, bueno, depende. Si estás en el extrarradio, entre 1,000 y 1,500. Si estás en la Plaza de los Naranjos, 7,000 euros mensuales. 7,000. Y están cerrados. Y pretenden, cerrados, pretenden no, les continúan cobrando impuestos, le cierran los negocios y el ayuntamiento, me decía Averazuri, no hace nada. ¿Qué sucede? Que tú escuchas al señor Moreno Bonilla decir que hay 667 millones de euros para ayudas directas, pero no los ves. Que hay 2 millones aquí para ayudas directas, pero tampoco los ves. Que se están pagando los 350 euros, que es una cuota de autónomo, de los escaparates, me refiero a la decoración de los escaparates, y tampoco se han pagado. Ya lo sabía. Tampoco se han pagado. Entonces, claro, cuando antes salían los empleados a manifestarse, ahora salen los empresarios. Y el discurso político está desacreditado. Cara, ya no a la sociedad, sino a los empresarios, que son los que mantienen el tejido económico en España, ¿no? Y en este caso en Marbella. Así que yo solamente, al pensar que hay gente que tiene que pagar 7,000 euros mensuales, le dice, oye, abres esta semana, y dice, no, pero ¿para qué voy a abrir yo? Si prefiero tener mis 7,000 euros mensuales en casa para darle comida a mis hijos y a mi mujer. Y yo lo lamento, los ojos que se vayan a leerse o lo que sea. Esa es una realidad que tú, cuando le preguntas a nuestros directivos, a nuestros líderes políticos del gobierno actual, te dicen, bueno, es que esto es lo que hay. Eso es lo que se responde. Y no tenemos más. Y no, ese es el problema de la Junta. Porque la Junta se mueve y está comprometida en dar el dinero. Sí, ok, me parece perfecto que esté comprometida. Pero ¿cuándo llega ese dinero? Los comerciantes lo están esperando y la realidad es una sola. No les ha llegado la ayuda directa. Ni siquiera los 350 euros por decoración del escaparate del mes de diciembre. Ni siquiera eso. Solo una postilla a tu comentario, José Antonio. Muchos de los arrendadores de locales y además me consta, han perdonado algunos meses, han bajado los alquileres, es decir, que también hay una voluntad. No digo de todo, porque todos no lo son, porque hay... Pero es verdad. Pero hay arrendadores que también han bajado los precios porque entienden y se han solidarizado con sus propios inquilinos para que puedan tirar un poco más hacia adelante. El tema es, Rafael, que tú le puedes perdonar 2 meses, 3 meses de claro. Alquiler, pero si está todo cerrado, ¿para qué vas a vivir olvidado si está todo cerrado? En fin, es un problema sin duda alguna que... gobernase quien gobernase y tomase las decisiones quien las tomase, si va metiera en un marrón como el en el que estamos metidos, ¿no? Porque esto no se trata de que si yo hubiese estado allí, yo lo hubiese hecho mejor. Hombre, eso no sabemos, es así, ¿no? No me atrevería yo a decir eso, pero sí hay dos cosas que quiero yo dejar sobre la mesa, y una es que nosotros nos comprometimos, y en este hablo de la oposición completa con el equipo de gobierno, que en el tema del COVID, es decir, la problemática tan grave, no íbamos a entrar nunca a hacer ninguna oposición, íbamos a dejar al equipo de gobierno con toda la libertad de trabajar, tomar las decisiones que quisiera, y nosotros en este sentido no íbamos a utilizar esto como oposición, y yo creo que estamos siendo fieles a ese acuerdo verbal que llegamos con el equipo de gobierno y estamos absolutamente callados en ese sentido. Y algo que hizo Manolo Osorio también, que fue el que llevó la voz cantante en este sentido, fue que pedimos al equipo de gobierno... Ellos son los que tienen la responsabilidad, pero podemos aportar ideas. Es decir, yo creo que desde la oposición se pueden dar ideas. Se le pidió hacer reorganizar completamente el presupuesto. Estamos hablando del 2020. Reorganizar completamente el presupuesto y darles ideas de cómo podíamos atacar toda la problemática que teníamos ahora. Bueno, pues estamos aquí en el año 2021 y todavía estamos esperando. Además, hubo un compromiso, la señora Muñoz quedó muy bien, dijo que sí, que sin problemas, se aprobaban las propuestas, se aprobaba todo, sí.
pero a la hora de la realidad, desgraciadamente, ha sido la ignorancia total, porque jamás se ha retomado absolutamente nada, y podíamos haber contribuido, además lo hemos hecho, y además en voz, en silencio, hemos trabajado con muchísima gente, hemos ayudado a muchísima gente, hemos intentado, nosotros estuvimos para lo de los escaparates, había comerciantes que no tenían posibilidades de hacer porque era bastante enrevesado todo lo que se pedía, y nosotros nos ofrecimos y hemos ayudado a un montón de comerciantes a pedir esa a hacer la solicitud para que estuviera en condiciones, en fin, hemos ayudado y hemos colaborado en todo lo que podemos, pero hace falta mucho más. Es decir, yo creo que las ayudas, que hay presupuesto, que está en el presupuesto, que solo hay que hacer unas bases, que no es tan complejo, deberían de estar en marcha ya. Juan Miguel, últimas palabras. Pues yo, otro referente, lo siento que tenga que compararnos con el municipio vecino, pero en una emisora local escucho por la mañana una cuña publicitaria del ayuntamiento de Estepona, y como ellos piden o fomentan que se consuma en el comercio local todos los días. Yo oí eso, lo oí en Marbella una sola vez, ¿no? Y en Marbella lo que sí se suele repetir o sale con mucha frecuencia, el esfuerzo del ayuntamiento por ante la carencia que tenemos de plazas de aparcamiento, de construir no sé dónde 100 plazas de aparcamiento. Vamos, 100 plazas de aparcamiento para una ciudad de 150.000 habitantes de derecho y 200.000 de hecho, pues yo qué sé, el chocolate del loro, y con eso queremos justificar. Pero Marbella necesita infraestructuras deportivas, culturales, medioambientales, de infraestructura, y eso hace falta deseo y bueno, y ganas de superarla. Hemos llegado al final. Y termino muy rápido, Juan Miguel. En San Pedro, que es donde más plazas se han hecho, no se ha creado ni una sola plaza. Solo se han asfaltado, es decir, se han adelantado, se han mejorado las que ya existían, tanto en el polígono como en Fuente Nueva. Es decir, es otra manera de no decir la verdad o mentir sin faltar a la realidad. Es decir, no se han creado nuevas plazas de aparcamiento. Se han mejorado las que ya existían. Sin duda, para la semana que viene, Javier tiene mucho trabajo con vosotros. Permitidme un momento, un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Las elecciones catalanas, como en una ruleta rusa, pues sigue pendiente, sigue ahí girando, y Sánchez apuesta fuerte, porque al final él es el killer de la política actual. Mientras la derecha se reorganiza o se difumina, no sabemos muy bien todavía, con un éxito desigual. En la reapertura de los comercios de Marbella y San Pedro, corre el riesgo de cortarse con esa hoja de sierra, que es lo que nos espera, que puede ser nuestro nuevo día a día. Similar a ese baile latino de un pasito para adelante, María, y un pasito para atrás. Y bueno, el dinero no está en la calle, el dinero no está en los bolsillos, no está en los comercios. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién lo tiene? Bueno, quizá, y volviendo otra vez a lo de Cataluña, la pela es la pela, pero la pela no la tiene nadie. Chicos, muchísimas gracias, Rafael, Juan Miguel, José Antonio, muchas gracias por esta inauguración. Este ha sido un becerrillo que me habéis capoteado como habéis dado la gana. Está bien. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Espero la semana que viene, queridos oyentes, me voy a dar en pantalla yo. Y queridos oyentes, la semana que viene les prometo que vamos a traer a Javier vivo o malo, porque muerto, por desgracia, no lo vamos a traer. Así que les esperamos esta nueva cita de M95 Televisión cada lunes por la noche y repetido en redes sociales y durante la semana, porque lo importante de aquí son su opinión, ustedes. Muchísimas gracias, chicos, y nos vemos en otra ocasión. Otra ocasión. Adiós. Buenas noches. Chao.